Bienvenidos un día más a la clase de Tai Chi, a las 8 de la mañana en el Jardín del Posío. Estamos preparados ya para empezar, así que os vamos a pedir ahora que si os gusta esta clase, nos deis un like para que YouTube comparta este vídeo con más gente y, por supuesto, compártelo tú también con tus amigos y familiares en tus redes sociales para que todo el mundo pueda llegar a hacer este ejercicio tan bueno para la salud. Y no te olvides de suscribirte al canal, dale ahí abajo ya a suscribir y a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Vamos a empezar esta clase. Saludo. Y ahora nos estiramos ya un poquito, respiramos profundo. Vamos arriba, a crecer un poquito. Cada día somos más altos, ¿eh? Más fuertes, más guapos, haciendo Tai Chi. Respiro profundo. Estiro, hoy vemos el cielo azul otra vez. Y relax. Oh, como siempre, ya sabéis, flexionando las rodillas hacia adelante para que entre la cadera y relajemos bien la zona lumbar, la zona de los riñones. Respiro, sonrío, flexiono rodillas adelante y luego, como abrazándome, el cuerpo cae un poquito, que sintáis que la zona lumbar se estira, se relaja, que siempre está ahí metida para adentro. Respiramos profundo, sonreímos, relax, oh, y meter la cadera, y una vez más, respiro, sonrío, y ahora me quedo ahí abajo y me abrazo, y estiro un poquito ahí, meto la barriga y estiro esa zona lumbar para izquierda, para derecha, que coja un poquito de flexibilidad, estiramos la zona lumbar. Y ahora juntamos las manos, metemos la cadera ahí sentados y empujamos hacia adelante, hacia aquí, que notéis que la espalda se estira, sobre todo la cadera abajo. Y bajamos y de nuevo arriba, respiro y relaxo. Y ahora vamos a trabajar la respiración, pero con los tres sonidos que solemos hacer al final. Llevar la energía a la cara, despertar la mente, los sentidos, al pecho para activar la respiración y al abdomen. Entonces era arriba, respirar, sonreír, sentir la cara y con la letra U, relajar y activar la mente, activar el pecho, y sentir la cintura. Apretar el suelo pélvico y relajar. De nuevo, arriba, sentimos la cara, abrimos, miramos al cielo y echamos el aire. Abrimos el pecho y luego empezamos a cerrar desde el pecho, es decir, metiendo los codos para que salga todo el aire del pecho, como cerrando un acordeón, no hacerlo con las manos. Y ahora vuelvo a abrir todo otra vez, como si el cuerpo fuera una esponja, que se abre y se cierra y se relaja, ¿eh? Si hacéis el sonido, sentís mejor la zona. Arriba es la U, sintiendo la cara, cuando echamos el aire. Y los dedos quedan aquí a la altura de la sien, sentir la zona de los ojos, la frente. Ahora, dos, sentir el pecho cuando lo abro y cuando lo cierro. Muy bien, y ahora llevar la mente a la cintura, los riñones, sentir toda esta área, llevar ahí toda vuestra energía para la vitalidad del cuerpo, para la mente, para los órganos y para la vitalidad del cuerpo, las tres energías. Una vez más, respiro, sonrío. El pecho. Y sentir el cuerpo y relajarlo. Y ahora para terminar, bajamos por el centro, armonizando esas tres áreas. La cabeza, el pecho y el abdomen. Y ahora un poquito de masaje, bien derechitos, así ya despiertos y activos. Activamos un poco más la circulación con el masaje. Arriba hasta el costado y abajo hasta la rodilla y respirando profundo. Muy bien, vamos ahora a calentar hígado y bazo, las costillas. Aquí en los costados activamos así con fuerza para entrar en calor.
y el estómago. Desde el centro presionamos hacia abajo, subimos por los lados y bajamos otra vez por el centro. Arriba, abajo. Eso es. Y ahora sí, también lo hacemos un poquito con el cuerpo y con las piernas. Aún hacemos más profunda la respiración y vamos activando el cuerpo. Expiro, inspiro, oh. Oh. Y vamos cogiendo este hábito de meter las caderas, de relajar la zona lumbar. Ahora nos quedamos ahí abajo y activamos fuerte el vientre, ¿sí? Y ahora con las dos manos juntas para hacer más presión, círculos pequeñitos aquí en la zona del intestino y vejiga. Aquí se estanca mucho la sangre, son zonas de toda la zona de intestinos. Y es bueno masajear todos los días el abdomen, los riñones. Este es el área de la vitalidad, donde hacíamos la área de la vitalidad, de la energía de la persona. Entonces, todos los días es bueno activar esta zona. Y ahora, los riñones. Entonces, pasábamos la mano atrás y empujando el hombro, giramos para activar toda esa zona de la espalda, relajamos. Y ahora activamos para el otro lado, riñón izquierdo, riñón derecho. Inspiro. Expiro, oh, inspiro, expiro, oh, y subo y bajo, oh, y subo y bajo, y mirando para atrás y un poquito hacia abajo, metiendo la barbilla, que notéis que se endereza la nuca, como si alguien os tirara del pelo, que la columna vertebral se endereza y toda esa zona lumbar y riñones se estimula con el giro. Un par de veces más, inspiro, expiro. Y ahora para el corazón, entonces con las dos manos juntas hacemos un masaje muy grande que pasa por encima del pecho, damos toda la vuelta ahí respirando profundo y expulsando el aire, oh, inspiro, oh, y ahora cambiamos y activamos para el otro lado, corazón y pulmones, subiendo el pecho como un fuelle que se abre grande y que se cierra y se vuelve a sentar, oh. Muy bien, y ahora vamos a mover un poco las caderas y las piernas, relajamos toda esta zona lumbar, seguimos ahí descargando las tensiones de la zona lumbar y caderas, giramos ahí suave. Cambiamos ahora en la otra dirección el giro, seguimos moviendo cintura y caderas, piernas. Y ahora vamos a sentir la zona lumbar un poquito más. La activamos más fuerte, con un poco más de masaje ahí concentrado, como rascando toda esta área, activándola, que sintáis calor en la piel, con los puños, con las manos, como le lleguéis mejor ahí, y con golpecitos, activar un poquito esa zona. Ahora bajamos. Y los golpecitos aquí en el glúteo, donde está este huequecito, ¿no? Estos puntos del meridiano de vesícula biliar, que baja por el lado, cuando hay un poco de dolor de cabeza, es como cuando hacemos esto, que golpeamos sobre el meridiano de la vesícula. Entonces vamos a golpear un poquito, si tenéis dolor de cabeza, masaje en la cabeza suave, y luego golpear estos puntos, irá bien. Aquí, justo detrás del huesecito, que hay un hueco, ahí dentro. Guantiao se llama en chino, el punto, uno. Aprendéis chino y todo por el mismo precio. Uno, dos, tres, cuatro. El tercero se da un poquito más fuerte. Tum, 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 tum. Eso es. Y ahora con el puño, aquí, entre la cabeza del fémur y la cadera, en ese musculito también. Así, con el puño relajado ahora. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ahí, ¿eh? Esto todos los días también viene bien, activa la circulación en las caderas, como el masaje en el riñón, ¿eh? Va muy bien para activar la circulación y aparte hace circular la energía de la cabeza que baje. Y ahora seguimos el meridiano de la vesícula que baja por el lado hasta un poquito más abajo de la rodilla. El punto donde caen las manos cuando hacemos ese ejercicio de relax, justo donde caen los dedos está otro punto importante como el que hemos golpeado. Entonces, al llegar aquí donde están los dedos, ahí nos vamos a parar, ¿eh? En el recorrido nos vamos a parar ahí. Y después seguimos para abajo, como 10 centímetros más abajo. Y aquí está el punto del sistema inmunológico. Entonces, golpeando ese punto, los soldados en la antigua China lo quemaban como con un puro cuando iban a la guerra, porque no tenían
otras cosas para activar el sistema inmunológico luego cuando estaban en la guerra. Entonces vamos golpeando esos puntos, vamos bajando por el lado, despacito, y vamos golpeando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora al llegar a más o menos ahí donde estaba el dedo, donde llegaba el dedo, nos quedamos ahí varias veces. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí activándolo un poquito más. Y ahora seguimos bajando, vamos así suave sin parar, y ahora al llegar al punto del sistema inmunológico, que está aquí como una mano, unos 10 centímetros debajo de la rodilla, quedamos ahí otro poquito. 1, 2, 3, ahí. Son puntos que si los buscas con el dedo, al presionar un poquito, molestan. Son zonas donde están los puntos de acupuntura. Subimos despacito otra vez. Pasamos por la rodilla. Paramos de nuevo en el punto del centro de la pierna. Y volvemos a subir hasta la cadera. Muy bien. Relax. Ya está calentito todo el cuerpo, solo con el masaje. Muy bien, pues ahora relajamos todo el cuerpo con la bella dama y de paso trabajamos un poco el equilibrio. Era arriba, quedarnos de puntillas un par de respiraciones. Ahí respirando suave, mirando el cielo. Respiramos otra vez. Arriba crecemos un poco más aún. Y relax. Oh, eso es. Flexión de las rodillas, siempre metiendo la cadera y evitando que se vayan para adentro, para afuera. Acordaros siempre de esas cosas. Respiro, sonrío. Oh, crezco un poco más. Y me relajo. Oh, muy bien. Siempre así, sentaditos. Si está el día fresco o si es invierno y queréis ahorrar un poco en calefacción, hacéis este otro que os voy a enseñar. Inspira, expira. Empezamos con las manos primero. Oh. Coger, echar. Oh. Coger, echar. Coger, echar. Coger, echar. Coger, echar. Coger, echar. Ok, como el tren, ¿va? Entonces, hacemos. Ay, ya no me acuerdo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ver, empezamos. Arriba, relax. Arriba, pum. Tacón, relax. Arriba, pum. Entonces, esto es como el tren. Vamos a ir subiendo. A ver, mirad. 1, 2, 3, 4. Cuando baja la mano, pum. Ahora, por la derecha, respiro. Relajo, parecido al del hígado. Y ahora, 3, 4. Eso es. Entonces, normalmente calmamos el hígado, ¿eh? Porque normalmente cuando uno anda así, mejor calmarse. Pero si hace frío o estoy al revés, estoy así medio deprimido, entonces acordaros a practicar, en vez del relax, activar el hígado, que se suba la sangre, el tren. Vamos a empezar despacito. Hoy vamos a activar el hígado en vez de calmarlo. Izquierda, zona de hígado, relax. Oh. 2, preparo el taconazo y todo junto. Oh. Muy bien, derecha, 1. Oh. Preparo el taconazo, todo junto. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Venga el tren, los brazos. Chu, 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 chu. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, ya estamos sudando. Relajaros. Ahí suave atrás. Bueno, pues cuando tengáis frío o estéis así un poco desanimados, acordaros del tren. En vez de calmar el hígado, lo activamos, que mueva un poco la sangre. Bueno, entonces vamos con los pasitos.
Me siento en una pierna y en vez de ir para arriba y para abajo, ahora hay que quedarse todo el rato sentados. Y siempre abriendo las caderas. También buscamos el círculo en las caderas y luego cuando movamos los brazos, el círculo en el cuerpo. Entonces me siento, rodillas siempre con el pie. La que avanza también, hay que abrir las caderas, rodilla con el pie. Cuando vamos adelante, no hay que pasar de los dedos del pie. Pero la mayoría no llegáis y eso también es trampa, ¿eh? No vale quedarse aquí y luego girar. No, hay que llegar y girar ahí con el peso en la pierna, que empiece a echar humo el pantalón. Vamos allá. Uno, giro, la rodilla ahí sobre los dedos y si puedo, un más adelante. Paso y tapo los dedos, que no los vea. Giro sin subir, paso. ¿Ok? Venga, y ya, si me lo sé, ya no tengo que mirar para abajo, derechito. Cabeza erguida, como si alguien me fuera tirando del pelo, meter la barbilla y que se nos vea muy derechitos, ¿veis? La cadera metida en retroversión, la cabeza erguida. Paso. Ahí. Siempre mirando al frente, relajado, con la cabeza erguida. Giro, ¿veis? Derechitos. Parece que somos una estatua. Muy relajados. Giro. Y cuanto más suave, lo importante es no detenerse, que ser como un río, pero suave, ¿veis? Que parezca un gato. Muy bien, y ahora para atrás. Me siento, meto la cadera, cierro el glúteo, que la pierna se note muy fuerte, como si fuera de acero. Y suave atrás, sin perder el control. Recojo, aprieto ese glúteo y ahora la pierna muy suave. Me siento despacito, cuando ya noto que tengo el pie en el suelo, cambio, ¿eh? Sin perder el equilibrio. Control, toco el suelo, me siento y cambio. Y la cabeza erguida y la cadera firme. Atrás, toco el suelo y luego cambio. ¿Veis cómo se relaja la pierna de adelante? Vacía, tengo el glúteo firme. Atrás, toco el suelo y luego cambio. Ese glúteo se aprieta y la otra pierna queda en el aire. Siempre una llena, una vacía. ¿Ok? Cogiendo mucha fuerza en las piernas. Sentaditos, girar y caminar. Girar y caminar. Ahora vamos a quedarnos quietos en el sitio para recordar los movimientos de los brazos. Separar la crin del caballo, es, también tiene que haber círculo arriba. Luego girar la cintura y girar las manos. Y por último, separar. Podemos hacerlo así, sentándonos en las piernas o caminando. Para que nos fijemos en los brazos, vamos a hacerlo sentados. El abrazo, por ejemplo, mano izquierda arriba, pues me voy a girar para el lado izquierdo, así. Junto las manos y entonces la de abajo, que es la derecha, es la que sale para adelante, como dando un bofetón. ¿Eh? Y ahora me voy a abrazar, la mano derecha quedó arriba, me giro para la derecha. Y giro las manos. La de abajo, la izquierda, la que sale por debajo, adelante, como dando un bofetón. Y queda la palma arriba. Y la otra siempre se relaja. Van cambiando. Izquierda arriba, giro para la izquierda. Casi se tocan y cuando se van a tocar, se separan. Eso, la derecha, van cambiando. Se quedan arriba y se gira. Y la de abajo siempre es la que sale para adelante, siempre delante de vuestra cara, ¿eh? Y la otra se cae, se relaja. Una vez más, aquí al sentarnos echamos el aire, y cuando separas, cuando se abre el pecho, respiras. Al abrazarnos echamos el aire, y ahora al separar la mano, inspiras. Y ahora lo hacemos ya con los pasos. Me siento a la izquierda, si quiero caminar, entonces teníamos que girar el pie. Hay que abrir las caderas. Y voy cerrando y echando el aire. Oh, paso grande, paso vacío. Y ahora venía el bofetón con la mano de abajo, la derecha. Y así sigo girando. Ahora giro y hago los pasos al mismo tiempo. Junto los brazos, doy el paso izquierdo, la mano izquierda desde abajo sale. Bofetón, eso es, o pedir algo. Giro, la rodilla está sobre los dedos, pero ya no miro, la cabeza va derechita. Cierro y abro, respiro.
giro, voy cerrando, voy haciendo el abrazo, voy echando el aire. Oh, paso, inspiro. Bien, estamos con la izquierda adelante, giro para la izquierda entonces, el abrazo, paso con la derecha. El brazo derecho que está abajo es el que sale haciendo el bofetón. Y ahora una vez más por el otro lado, giro. El brazo izquierdo abajo es el que sale hacia arriba haciendo el bofetón. Eso es. Ok, relax. Vamos a repasar quietos el rechazar el mono y después vamos para atrás. Hay varios principios que diferencian que estamos haciendo tai chi, no que estemos haciendo ballet o que estamos haciendo baile o cualquier otro ejercicio o aeróbic. Uno, siempre la cabeza erguida, siempre estás como si te tiraran del pelo. Dos, el pecho siempre está relajado. Es decir, no vale hacer los ejercicios como si estuviéramos haciendo pesas, tensarse, no hay que tensarse. Cabeza erguida, pecho relajado. Cintura flexible, ¿ves? Estar girando siempre, izquierda y derecha, moviendo la columna vertebral y activando los órganos, especialmente los riñones. Siempre girando, cintura flexible. Y cuatro, yin yang en las piernas, peso a un lado y peso a otro. Y hombros y codos, cinco, relajados. Nunca se pueden levantar los hombros ni los codos, no se puede tensar el cuello. No se debe, porque no se puede, sí, lo hacemos todos los días. No se debe. Entonces intentamos llevar atrás, empujar, que se llama rechazar el mono. Entonces, me pongo sentado y era empujo, rechazo al que está delante, relajo, que era como si el ataque de la serpiente, y mientras voy para adelante relajando, el otro brazo atrás. Se acerca la cara suavecito, ¿veis? El codo y el hombro relajado, no levantar el hombro, siempre relajados en todos los movimientos. Pasa así al lado de la cara y empujo. Eso es, y no tengo ninguna molestia en el hombro, está todo relajado. Y la otra cae, y se va alternando, adelante, como un ataque de la serpiente, atrás, suavecito. Flexiono el codo, antes de que me moleste el hombro, de forzar nada, flexiono el codo y ya está listo para empujar. Y el otro desciende, eso es rechazar el mono. Cuando gira el cuerpo, empuja a uno para adelante y al otro para atrás. Recojo el de atrás y giro. Cuando las manos se están acercando una a la otra, entonces la que viene para atrás se cae, se relaja. Y voy alternando, como si estuviera nadando. Inspiro, vengo girando, no quitar la mano de adelante, cuando se van a juntar, entonces es cuando cae. Y esa ya va para atrás. Y este es el ejercicio de rechazar el mono, ¿eh? Es importante que os acordéis de los nombres para que luego en las formas sepáis, recordéis qué ejercicio viene. Separar la crin es este, rechazar el mono es el de natación, de abrir y empujar. Entonces ahora vamos para adelante otra vez con separar la crin y volvemos para atrás con el de rechazar. Preparados, vamos a la izquierda, el abrazo izquierda arriba, respiro, giro un poquito el pie y el cuerpo, echo el aire o paso grande y con la mano derecha el bofetón, separar la crin. Giro. Echo el aire, oh, y al abrir, respirar, como pidiendo algo. Giro, derechito el cuerpo, cabeza erguida, pecho relajado, cintura flexible, vamos girando. Yin yang en las piernas, y codos y hombros siempre relajaditos. Venga, seguir vosotros, un par de yar más. Uno, giro, derecha, inspiro al separar. Giro, izquierda, voy echando el aire, voy cerrando, paso grande, inspiro. Venga, uno más, giro. Eso tenéis que acordaros para hacerlo el fin de semana y el viernes en casa. Ahora, para atrás, rechazar el mono. Entonces, desde ahí, te sientas en la pierna que tengas atrás, la mano de adelante no la quites, relájala ahí. Y ahora empezamos, atrás. Paso para atrás con la izquierda, te sientas despacito y cambias las manos. Oh. Inspiras profundo, deja la mano adelante, no la quites. Paso atrás, te sientas y expiras. Oh. Cambias las manos. Inspira
Deja la mano adelante hasta que des el paso. Cuando ya te estás sentando atrás, cambias las manos. Oh, y echas el aire. Inspira, sonríe, relajaditos los hombros, paso atrás. Siéntate y ahora echa el aire. Oh, inspira, paso atrás. Te sientas y echas el aire. Una vez más, vosotros. Este es el más lioso, ¿eh? Bueno, va saliendo. Muy bien, relax. Bueno, los que ya saben la forma pueden ponerse con Ada y así van repasando ya toda la forma continua. Y nosotros vamos a repasar los ejercicios que aprendimos ayer. La grulla blanca, abre las alas y levantar las manos, a ver si unimos todo ese cacho hoy otra vez. Entonces, ¿acordáis cómo era la grulla blanca? Era como separar la crin, pero así más pequeñito, como si cogiéramos un bebé, porque la idea era chocar, protegernos y chocar con el hombro para empujar a la persona. Entonces, como si fuera a hacer rugby, me protejo para chocar, ¿eh? Pero no me toco, no me encojo, porque como no lo estoy haciendo de verdad, es para hacer distinto tipo de masajes con el cuerpo, de abrir y cerrar. Entonces me protejo, pero no me toco. Estoy activando la circulación también. Imagino el choque y ahora me protejo con los codos. Suben. Dos. Y posición del gato. Ahora, como era muy elegante que era la grulla, en vez de poner en el tacón, en la punta. Y ahora hay uno para arriba y otro para abajo. Así, muy bonito, ¿eh? Muy bien. Si habláis con alguien desconocido, así suave, las manos delante. Y si la persona viene a cogeros o a hacer algo, esto, el cuadrado. ¿Vale? Y desde ahí se dice, ¿qué pasa? Cubre, que no te pueda coger, que no te pueda abrazar. Entonces, estamos así, pero estamos preparados. Solamente tengo que subir y tener el cuadrado hecho. Entonces esto es muy difícil de que pueda romperlo, ¿no? A menos que tenga tanta fuerza que te rompa los huesos. Aquí no se da entrada. Entonces son técnicas que tú estás preparando, ¿eh? De Tai Chi, que parece que no estás haciendo nada y lo que estás haciendo es preparando. Cuando la persona entre, ya estamos ahí para golpear con los codos, para golpear con las manos, etc. Entonces tú empiezas y parece que no estás haciendo nada, ¿ves? Como si cogieras el bebé. Pero según te mueves, ya los codos ya están listos. Y a partir de ahí, sigues golpeando. ¿Ok? Tai Chi es muy peligroso. Muy peligroso, pero lo que se conoce es la parte de la salud, pero es muy peligroso, haciéndolo como arte marcial. Entonces vamos, el bebé, que era protegerme, meto los codos y si aún anda por aquí cerca, lleva alguna cosa más de recuerdo. Vamos allá, me pongo en la izquierda y parece que voy cogiendo el bebé, ahí, es como separar la crin del caballo. Si voy para la izquierda, atención, izquierda arriba, derecha abajo. Ahí, abrazándome, ¿vale? Entonces ahora entramos con el hombro derecho, por la posición de arco. Estoy empujando con el hombro. Ahora le voy a meter los codos, me voy a proteger, lo que os dije antes. Y entonces voy levantando y me protejo con los codos. Y para caminar siempre vamos dando vueltas también, ¿veis? Vamos activando los riñones. Entonces me giré para la derecha. Ahora pongo la punta del pie y de la derecha vuelvo al centro. Y aquí es donde aparece una grulla. La mano izquierda baja y la derecha sube, abriendo las alas, la grulla blanca abriendo las alas. ¿Ok? En la forma solo sale una vez, así, por el lado derecho. Vamos a hacerlo de nuevo. Me siento a la izquierda, el brazo izquierdo arriba, la derecha abajo, como si cogiera un bebé o me fuera a proteger. Dos, doy el paso grande, e imaginaros que le empujamos con el hombro. Y ahora, entonces, la persona sigue aquí, te proteges, levantas los brazos juntos. Y te proteges, como si fuera un cuadrado. Pues que la persona no pueda entrar, que no te pueda coger. Y ahora lo giras, lo apartas. Giras para la derecha. Y desde la derecha, quedaros con el peso ahí, en la derecha. Punta del pie, punta del pie. Eso, el peso atrás. Y te quedas ahí, parece que estás volando, ¿eh? En una pierna sola. Eso es. Entonces la grulla blanca abre las alas. Tenemos el gallo de oro, que también es en una pierna sola. Y este, igual, no tienes peso en la pierna de atrás, ¿eh? La tienes abajo, pero es igual, la grulla abre las alas. Vamos a hacerlo otra vez.
Me voy a la izquierda, el brazo izquierdo arriba, el derecho abajo. Me protejo, ya tienes el hombro preparado, entramos con el hombro derecho. Segundo, como una caja para protegeros con los codos. Giro y levanto los brazos, me protejo. Y ahora, punta del pie, cuando tienes la grulla ahí preparada, bonita, el peso atrás, gira y dejas caer la mano izquierda, que era la que estaba arriba, pasa para abajo. Y las cambias. Dominado, ¿os acordáis? Para practicarlo el fin de semana. Hoy no vamos a hacer los pasos, porque ir haciéndolo por izquierda y por derecha está muy bien para la coordinación, pero está complicado, ¿eh? Pero bueno, para la semana que viene tiene que salir todo. Por los dos lados. Hoy vamos a hacerlo solo por el lado que sale en la forma. Acordaros, el lado derecho es como sale en la forma. Vamos a hacerlo otra vez. Uno. Dos. Me he cerrado y doy el paso grande para empujar con el hombro derecho. Ahora, protegerse con los codos. Giro para la derecha y levanto. Y ahora, punta del pie. Dejar el peso atrás, por eso es la posición de la grulla. El peso atrás, en una pierna sola. Izquierda arriba, derecha abajo. ¿Ves? Que se vea que estamos en una pierna sola. Estirar la espalda. Muy bien. Ese es el ejercicio quinto. ¿Cuál era el cuarto? Levantar las manos. En este estamos quedando en una pierna sobre la pierna derecha. Levantar las manos es sobre una pierna en la izquierda. Y es nada más que esto, levantar las manos así. Y este es sobre el tacón, no es grulla. Entonces este es sobre el tacón. También el peso en la pierna de atrás. Entonces vamos ahora, giro el pie, me quedo en la izquierda. Y ahora parece que hacemos el movimiento de natación, de nadar así a braza. Respiro, abro el pecho. Y ahora junto las manos hacia arriba. Oh. ¿Veis? Me quedo atrás, tenéis que quedaros atrás. Es posición de gato también. Peso atrás, en vez de grulla, es gato, ahí, con la patita vacía, en el tacón. Y esta es como una guardia de Kung Fu, solo es eso, levantar las manos, solo es eso. Parece que voy a nadar, me preparo para defenderme y abro el pecho, es como una provocación. Cuando la persona va a echarte las manos al pecho, ¡ay! Le cogemos el brazo, ¡plum!, y luxación en el codo. Entonces, abro. Cuando viene a echarme las manos al pecho, ¡pum!, lo atrapo. Es como la trampa que está esperando a que pique, ¡pum!, y se cierra. ¿Ok? Vamos allá. Izquierda, uno, abro, me quedo con el peso atrás, tacón, y cierras la trampa. ¡Pum! Y la cierras así un poquito de lado, con el brazo adelante y el otro a la altura del codo. ¿Por qué? Para pillarle. Porque si no pones los brazos así, no le pillas el codo, ¿no? Tienes que pillarle la mano y el codo para luxarle. Entonces uno queda adelante y otro atrás. Otra vez, este es levantar las manos. Y es el cuarto, de nuevo. Abro, respiro. Paso. Y cierro. Y el peso atrás, el peso atrás. El peso atrás, eso. Sobre el tacón se tiene que levantar igual. Muy bien. Relax. Bueno, yo creo que lo podemos unir todo desde el principio ya, ¿eh? Los ejercicios los tenemos dominados. Sí. El primero, respiración. El segundo, a la izquierda, coger el círculo, el abrazo y separar la crin del caballo. Para el lado del jardín, para la derecha. Ahora, juntábamos las dos manos. Y venía el látigo, o hacer la mahonesa, entonces girábamos un poquito, ¿no? Veníamos así, recogíamos el pecho, como el baile de la mahonesa, y empujamos. Y aquí venía el pico de grulla, y ahora giramos para el otro lateral. Y aquí un paso grande, bonito, eso es el pico de grulla a la altura de la cara, y empujamos. Y ahora es cuando verían estos dos que hicimos. Ahora el de levantar las manos, giro un poquito hacia aquí, hacia mí, hacia el frente. Hacíamos ese movimiento de natación, como la trampa, abrir la trampa. Y ahora cuando la persona se acerca, lo atrapamos, lo pillamos. El peso atrás. Y ahora viene el de la grulla blanca. Relajo, separo un poquito las manos
y la mano derecha viene abajo. Era el de protegerme. Preparo el hombro derecho. Doy el paso grande para entrar con el hombro. Y ahora venía del cuadrado con los codos, protegernos. Giro y me protejo con los codos a la derecha. Pongo la punta del pie, me quedo atrás y ahí tenemos a la grulla volando. Bien, lo recordamos, ¿no? Pues venga. Entiendo. Ah. Aquí sí. Una, en vez de quedarnos aquí, cuando hacemos este, en vez de hacerlo para adelante, volvemos a girar y el final lo hacemos mirando para allá, para la puerta del jardín, no para adelante. Aquí tenéis que tener cuidado cuando empezamos, es también un ejercicio de equilibrio y flexibilidad de las caderas, de hacer esto, tenéis que girar las caderas, apretar firme la pierna, firme la rodilla. Entonces la cadera, ¿veis? La cadera entera se va moviendo, va girando sobre la cabeza del fémur y se abren las caderas y entonces quedáis hacia el lateral del jardín y ahí es donde bien de lado se separa. Después hacemos medio giro y ahora para el pico de grulla hay que hacer lo mismo, abrir las caderas como Charlotte, ¿veis? Y entonces venimos para el otro lado. Este trabajo de abrir las caderas, como andaba Charlotte, coger mucha fuerza en toda esta zona de la cadera. A ver si nos sale entonces ya todos juntos los primeros 5 ejercicios de la forma de 8. 1, inspiro, los pies separados, ancho de los hombros, siempre relajados. Y expiro. Oh. Ahora me siento en el lado izquierdo y hacemos el abrazo. Y vamos echando el aire otra vez ahora al juntar los brazos. Abrimos, veis, un poquito la cadera que ya me lleva la pierna y ahora un paso grande con la pierna derecha, adelante, separar ahí largo, pero tenéis que ir para allá, Ezequiel, ven, tú hasta allá, ahí, tenéis que abrir la cadera y hay que quedar completamente al lateral del jardín, ahí, y ahora la mano derecha se gira y la izquierda va a juntarse con ella. Y ahora desde ahí giro el pie sobre el talón porque voy a dar la vuelta. Hago un descanso aquí en el medio, el círculo, el batido. Y empujando voy formando el pico de grulla. Y ahora viene otro movimiento, la cadera y el cuerpo van girando hasta que veo la otra puerta del jardín y paso grande hacia allá, hacia el lateral. El pico para atrás y la mano para adelante. Eso, tenemos que quedar ahí estirados, bonito. Y ahora venimos para adelante, aquí arriba, para los árboles. Giro, relajo los brazos, viene el de atrapar. Levantar las manos. Tacón, peso atrás y cerrar las manos. Y ahora la grulla blanca abre las alas. Respiro, bajo la mano derecha. Oh, y entramos con el hombro, esa es la primera técnica. Y ahora giro para allí, el pie para adentro, me protejo con los codos, punta del pie que se vea la grulla y hacia ahí, hacia el lateral del jardín, abro las alas. Eso es, muy bien. Sentaros atrás, eso, la pierna de adelante en grulla, muy bien, relax. Entonces, en los primeros vamos combinando el peso adelante, girar, el peso adelante, entonces no cansa tanto las piernas. Los dos últimos, tienes el peso todo el rato, primero sobre una pierna y después sobre la otra. Aquí ya va, es un poco más fuerte el trabajo. Después para el año que viene aprendemos el abanico, si hacéis está bien. En Tai Chi hay muchos ejercicios, con abanico, con espada, con sable, hay distintas, porque era un arte marcial, entonces usaba también las armas, no solo como lucha, pero sino también como entrenamiento del cuerpo. Vamos allá, desde el principio. Fijaros allí en Ezequiel, abrir. No miréis para mí, porque al quedaros mirando para mí, dejáis el cuerpo torcido. Mirar a Ezequiel y girar bien para allá, para la derecha. Va, respiro. Uno. Y relax. Ahora me siento.
Respiro, hago el abrazo. Voy echando el aire y preparando el paso. Grande hacia allá, hacia la puerta del jardín. Y ahora respira y separa las manos. Y ahora tenemos que dar la vuelta, tenemos que volver para aquí. Gira sobre el talón. Ah, perdón, primero juntamos las manos. Ahí, eso es. Y ahora gira sobre el talón, cuando tienes las manos listas. Gira sobre el talón. Muy bien. Ahora aquí me quedo sentado y con la cintura hago ese movimiento como de batir. Ese círculo. Y empujo ahí al lado. Vamos a hacerlo otra vez. Un movimiento para los riñones. Veis que uno de los principios es cintura flexible. Siempre estamos trabajando la columna vertebral y masaje, mover los riñones. Ahí. Y empujamos. Ahora, pico de grulla. Y otra vez, mover todo el cuerpo hacia la izquierda. Dar el paso grande. Y empujar hacia la izquierda. El pie de atrás se gira sobre la punta. Cuando empujamos, que quiero empujar, se empuja en la punta. Cuando tengo que dar giros sobre los tacones. Y al empujar, empujo en la punta del pie. Ahora, tengo que cambiar el peso para aquí. Gira sobre el tacón. Sobre el tacón. Pum. Y venimos para aquí, para levantar las manos. Peso atrás. Tacón. Muy bien, ahora grulla blanca, abre las alas. Primero abres y cierras, mano derecha abajo. Y mientras estamos haciendo este movimiento de preparar las manos, ya recogimos el pie. Y ahora entramos con el paso grande para empujar con el hombro. Pum. Y ahora vemos para allí otra vez. Entonces giro un poquito sobre el talón. Protegemos con los codos, peso atrás, punta del pie. Y quedo haciendo la grulla hacia la puerta del jardín. ¿Ok? Sentaros, siéntate ahí, sentados. Muy bien, relax. Si no os duelen las piernas, es que no habéis hecho bien el tai chi. Habéis estado haciendo trampa, cambiando el peso para adelante, levantándonos. No. Aquí no se puede hacer trampa. Tú, uno, dos, tres, cuatro, sentaditos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, sentaditos. Hay que coger unas piernas como las de un elefante, fuertes, juntos, ¿va? Otra vez, listos, respiro, uno, dos, relax. ¿Cuál viene? Separar la crin del caballo. Primero el abrazo. Echar el aire mientras juntamos. Giro, paso grande. Respira. Junta las manos. Izquierda para arriba. Ahora voy a dar la vuelta sobre el tacón. Gira. Ya no dar girado más. Hacemos el baile ahí. La vuelta entera. Como un descanso. Pico de grulla. Todo el peso aquí en la derecha. Abrimos la cadera, giramos un poquito el cuerpo, paso grande para allá. Y para empujar, acuérdate, colocas el pie girando en la punta. Eso es, para que quede bien el cuerpo para el empujón. Ahora, quiero dar la vuelta para aquí, sobre el tacón. Giro sobre el tacón. Me vuelvo a sentar ahí fuerte. Le hice la trampa y cuando viene a echarme las manos al cuerpo, al pecho, le cierro. Ahora, la grulla blanca abre las alas. Abro y me protejo, la mano derecha abajo. Paso grande para empujarle con el hombro. Y ahí, sin intentando no subir, giro un poquito sobre el talón porque vamos para allá, para el frente. Codos protegiéndome y al final la grulla. El peso atrás, el peso atrás. Y ayer hicimos cepillar la rodilla, que lo sabéis, dejo caer el brazo. Vengo para atrás, paso adelante, cepillar la rodilla y empujar. Y eso es, la mano de adelante viene como para tocarle a la rodilla, para limpiar el pantalón, y la otra empujar. Y lo que nos queda para terminar, 7, el pato juega con el agua. 8, relax.
Pero está, mañana la tenemos que terminar, ¿eh? Hay que repasarla bien en casa, ¿eh? Y el próximo día, la próxima semana, ya es perfeccionarla para salir en la tele, que nos vengan a hacer un reportaje. Bueno, vamos a hacerla otra vez todos juntos para terminar. Yo ahora ya no voy a decir nada. Levantar las manos, separar la crin, el batido o el látigo simple, es el nombre de él, como un latigazo. 5, 4, levantar las manos. 5, la grulla blanca abre las alas. 6, cepillar la rodilla. 7, el del pato juega con el agua, el círculo que hacíamos antes de echar el agua. Y el 8, recoger la energía otra vez. Vamos allá. Fijarse en Ezequiel, el primero, para ir bien hacia la derecha. 1, respirar y concentrarse. 2, coger y separar la crin del caballo. Abro bien a la derecha, inspiro, mano derecha arriba, subo a la izquierda, látigo simple o el de la mahonesa, giro sobre el talón, una vuelta entera sin cambiar el peso. Y terminamos, látigo simple. Levantar las manos, giro sobre el talón izquierdo, me preparo, el peso atrás. La grulla blanca abre las alas, el 5. Recojo la mano y la pierna y empujo grande con el hombro. Giro un poquito sobre el talón y cambiamos para allá, para la izquierda. Punta del pie, el peso atrás, porque ahora con el peso atrás ya dejas caer la mano derecha que está arriba y recoges el pie. Entonces preparamos el paso grande con la izquierda, cepillamos la rodilla izquierda y empujamos. Muy bien, y ahora tenemos que quedar hacia aquí, gira sobre el talón izquierdo y levanto las manos como hicimos antes, las junto. Me siento en la izquierda, recojo. El pato juega con el agua, ¿eh? Vamos a echarnos el agua. Ahí. Arriba. 7 y 8. Simplemente relajar otra vez. ¿Qué tal? Dominado, ¿no? Bueno, pues terminamos por hoy. Ya son las 8 ya. Arriba, nos estiramos otra vez un poquito, como al principio. Giro a izquierda. Oh, me estiro, respiro profundo. Giro derecha, oh. Arriba, nos abrazamos, que hoy trabajamos mucho y aprendimos muchas cosas, así que nos damos un abrazo a nosotros mismos, relajamos la espalda y respiro otra vez. Muy bien, pues muchas gracias por seguir madrugando, que sois unos valientes. Gracias, un aplauso para vosotros también. Y mañana a las 8, si seguís así de valientes, aquí estamos. Recordad que el viernes no va a haber clase, que van a estar montando aquí lo del Rally de Orense. Mañana tenemos la clase, como siempre, ¿eh? El viernes no. Hemos llegado al final de la clase de Tai Chi. Si te ha gustado, danos un like para que YouTube comparta este vídeo con todo el mundo. Y, por supuesto, si te ha gustado también, compártelo con todos tus amigos y familiares y en tus redes sociales para que todo el mundo pueda practicar este ejercicio de Tai Chi que hemos practicado hoy. Y, por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal. Suscríbete, cada día somos más y tenemos que intentar llegar a ser 1000. Ya somos más de 600. Y ahora, dale a la campanita, está ahí abajo, para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que vamos a seguir subiendo. Y nos vemos el próximo día. ¡Hasta mañana!